Con el objetivo de fomentar la cooperación y realización de proyectos que promuevan la ciencia y tecnología, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú y la Ilustre Municipalidad de General Lagos, Chile, suscribieron el Convenio de Colaboración Internacional, que busca mejorar las condiciones productivas de ambas poblaciones y la aplicación de nuevas tecnologías en producción o reproducción animal y vegetal. Asimismo, el desarrollo de pasantías e intercambio de experiencias productivas en lo que se refiere a la producción de pastos en bofedales y el mejoramiento genético de camélidos sudamericanos domésticos, agricultura en la zona altoandina, el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias y el acceso a los laboratorios, gabinetes e instalaciones de ambas entidades. Señor alcalde, bienvenido a toda su comitiva, a Perú y a la Universidad Nacional del Altiplano. Nosotros trabajamos gustosamente con la juventud que estudia en la primera casa superior de estudios de la región de Puno, y Puno sigue siendo, ¿no?, potencial en lo que es la producción pecuaria, y por eso en las provincias donde tenemos el centro experimental, que es Melgar, es la capital ganadera del Perú, y ahí están no solo los mejores ejemplares, los mejores cabezas de ganado, sino también la universidad lidera en este tema, no solo formando los mejores profesionales, sino también trabaja con la investigación científica, con la innovación y paralelamente con el desarrollo tecnológico. Para su suscripción, se contó con la participación del Dr. Paulino Machaca Ari, rector de la UNA Puno, y el señor Alex Fernando Castillo Blas, alcalde de la Ilustre Municipalidad de General Lagos, Chile, así como su comitiva, integrada por funcionarios municipales, y el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de esta Casa de Estudios, Dr. Pedro Quispe Aymachoque. La importancia que significa poder suscribir un convenio de colaboración mutua con la Universidad Nacional de Puno, entendiendo que Puno es la capital ganadera de alpaca. Nuestra comuna de General Lagos es la comuna en Chile que tiene más alpaca. Y estamos en un trabajo hoy día a través de la Oficina de Desarrollo Productivo con el profesional Don Walter, doctor Walter Loaiza, en poder justamente avanzar en pasos importantes a poder perfeccionar el trabajo desde el punto de vista productivo del ganado en pie, ya sea para carne o fibra, llama y alpaca, como también el trabajo relacionado con la artesanía, el trabajo productivo que es más cercano a la fibra de alpaca, sin contar que hay muchas cosas más que se podrían trabajar. Ambas instituciones se comprometen a evaluar en conjunto la propuesta de proyectos y posibles vías de financiamiento, directas o articulares con otras instituciones del Estado, poder definir contactos estratégicos y disponer de recursos humanos para el desarrollo de dichos proyectos.